Estamos acá en una obra del Plan Incluir, un proyecto que, como bien decía el Intendente, participa la vecinal, participa el Consejo, participa el municipio y el gobierno de la provincia. Y es de la manera en que nosotros concebimos las inversiones públicas, es con la participación activa de cada uno de los protagonistas. Si hay quienes saben cuáles son las necesidades de cada uno de los lugares, claramente son los protagonistas y son los intendentes, los vecinos, los presidentes de las vecinales. Y hoy estar hablando de la conexión por calle Balbín, de una obra de más de 61 millones de pesos para generar oportunidades, transitabilidad, seguridad, porque para nosotros es importante hoy poder conectar que el casco céntrico de la ciudad con todos los barrios más alejados, las obras de infraestructura aledañas al pavimento como es cordón cuneta, desagüe, es importante para poder generar este impacto en este sector de aproximadamente 500 lotes donde ya más de las dos terceras partes hay viviendas, y es importante para que la gente pueda crecer con seguridad, con infraestructura, con desarrollo, con posibilidades. Cumpliendo uno de los objetivos del señor gobernador de poder llegar hasta las localidades y hasta los lugares más pequeños, pero también con una fuerte participación en aquella ciudad. Y en ese aspecto realmente nos pone muy contentos de que a partir de este programa Incluir lleguen estos recursos, realmente son muy, pero muy importantes, algo más de 60 millones de pesos.